Quintana de la Peña es un pueblo de la montaña leonesa cercano a la población de Cistierna, que como otros muchos pueblos de la provincia de León, fueron abandonados. Para visitar lo que queda de este lugar, debemos dirigirnos a Cistierna y luego tomar la carretera comarcal CL626, dirección a Puente Almuey, y a unos 2,5 kilómetros de haber pasado el pueblo de Valmartino, se inicia la ruta de subida a este pueblo abandonado. Este pueblo de Quintana de la Peña se sitúa al abrigo de Peña Corada, a 1832 metros, en su ladera sur y a una altura de 1170 metros. Parece ser que hubo aquí unas 20 viviendas, muchas de ellas de buen porte y de sólida construcción. Cuando pases por su calle principal, sientes un profundo respeto por las gentes que un día vivieron aquí. Sus gentes se dedicaron a la agricultura: avena, cebada, trigo, patatas, lentejas, garbanzos, etc. Y a la ganadería: cabras, ovejas, vacas, las cuales tenían buena fama de calidad por los buenos pastos que comían. Hubo algunos vecinos que trabajaron en las minas de Ulleres de Sabero. Tanto el médico como el cartero, o el cura o el herrero, eran de otros pueblos y subían a Quintana cuando era necesaria. Los cereales los molían en el molino de Sorribas y los productos tales como aceite, azúcar, jabón, etc., los compraban en Cistierna, generalmente en un día de mercado. Para la venta de su ganado, bajaban a la feria de ganado de Cistierna y en algunas ocasiones a Puente Almuey. Los jóvenes también bajaban a estas localidades para ir los días festivos al cine o al baile. El juego de bolos era un entretenimiento muy común entre los varones. Los domingos, al salir de misa, se hacían las reuniones de concejo entre los vecinos y se trataban asuntos como abrir caminos, limpiar estos de maleza, etc. Pero tenían muy mala comunicación, estaban muy aislados. Las condiciones de vida eran muy duras y la gente fue emigrando en los años 50 y 60. En su emigración, los destinos más solicitados fueron Bilbao, Barcelona y Cistierna. A pesar de todo, hubo vida en el pueblo hasta el año 1981, fecha en que cerró su casa el último matrimonio. A partir de entonces, un expolio inadmisible y brutal se ensañó con las casas del pueblo. Comparto este vídeo contigo y te sugiero que si te gustan mis trabajos, compartas el vídeo, te suscribas a mi canal en YouTube y actives las notificaciones. De esta manera siempre estarás informado. También quiero pedirte que me regales un like. Déjame en comentarios el tipo de vídeos que te gustaría ver, así como cualquier otra sugerencia. Gracias, hasta pronto.